Shikataka. Adiós, me mata. Hola, muy buenas a todos. One more time. Yo que estamos en Subnautica y vamos a continuar. Bueno, continuar, no, vamos a empezar. Joder, la música esta está un poco alta. Vale. Por aquí. A ver. Aunque baje el volumen de aquí, no se baja. Bueno, pero que decía, vamos a empezar la partida desde cero. ¿Por qué? Porque ha habido un nuevo update. Voy a ir por el tema, a ver si se va la música ya en modo supervivencia. Hardcore no. Modo supervivencia, que es el típico. Vale, ¿por qué vamos a empezar de nuevo? Porque con la nueva actualización han cambiado ciertas cosas de las profundidades marinas. Entonces, si tenías tu base construida en ciertos sitios, pues a lo mejor desaparecía porque había cambiado el terreno. Y también habían añadido cosas que si continuas una partida anterior, pues ya no estaban. Así que bueno, ya te lo aconsejan que para que salgan todas las nuevas funciones y todas las nuevas partes del mapa, que empieces una partida desde cero. ¿Y qué vamos a hacer en esta partida? Pues bueno, la partida de cero es una base. ¡Joder, la música! Vale, esto es cuando estoy en la nave, que evacúo y se va todo a la mierda. Mira, mira, mira cómo la bandeja por ahí volteando. ¡Oh! En la cabeza. Vale, pues nada, aquí estamos despertándonos. Esto es la basecita que tenemos, no me acuerdo cómo se llamaba. Aurora, creo que se llamaba. Esta es la basecita que tenemos al principio, donde podemos craftear un montón de cosas, que además tenemos energía infinita, porque bueno, las baterías se recargan. Pero bueno, obviamente no vamos a vivir aquí. Vamos a irnos ya para abajo. Oh yeah. Y empezamos ya aquí en el mundo submarino. Eso sí, ahora, oh, solo tengo 45 de respiración. Mira, ahí está la nave de sol, tiene que salir. Porque no tengo absolutamente nada, o sea, tengo que conseguir más, un montón de cosas. Primero voy a coger comida y bebida de sobra para tener, y ahora ya empezaré a hacerme la basecilla y coger materiales. Estoy cogiendo alguna cosilla, que la verdad es que está bien que empiece ahora desde cero, porque realmente en ninguno de mis vídeos he empezado desde cero. En el primer vídeo que subí fue un directo, y la verdad es que en ese directo ya tenía una basecilla hecha de la partida que había empezado esa tarde. O sea, que empezar desde cero nunca lo había hecho, así que bueno, aquí tenéis. Por cierto, antes me he encontrado, ponía huevo de criatura. No sé si es que también puedo criar. Mira, 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 es esto de aquí, esto de aquí. Huevo de criatura. Yo, o sea, sí que sé que se pueden cultivar cosas con las semillas y cosas que vas cogiendo, pero no sé si puedes criar animales también. Iba a decir cultivar animales, pero bueno. ¡Ey! Lo han cambiado. Ahora la goma de silicio ya no se hace con los cristales de cuarzo, se hace con semillas de enredadera. Lo han cambiado. ¡Ah! Interesante. Que por cierto, han cambiado cosas del mapa. No sé qué cosas habrán añadido. Pero ahora luego me iré también ahí a explorar. A ver, porque se han metido cosas nuevas, nuevos biomas. No sé si han metido nuevos tipos de animales o tipos de cosas así, pero habrá que comprobarlo. Vamos a coger. Bueno, esto no es la semilla. Esto es para hacer el lubricante. Que también lo necesitaré luego. A ver, rápido. Enredadera, enredadera. Ah, sí, esto sí que son las semillas de enredadera. Esto es. Eso es lo que se utilizaba. Bueno, supongo que todavía se utilizará para hacer lubricante. Se hace con eso. Pero ahora con eso se hace la goma de silicio. Claro, y aquí no tengo. Tengo que hacerme una especie de estantería. Pues mira, voy a. Para hacerme la base, tengo que hacerme una herramienta. Que es. ¿Dónde está? Esto aquí, constructor de hábitats. Chip de ordenador y una batería. ¿Qué necesito para un chip de ordenador? Seguramente muchas cosas. Tabla de coral, que es fácil. Y mineral de plata, que lo tengo ahí al lado. Ah, pues igual sí que me lo puedo hacer. Vale, ya tengo el cuchillo. Y ahora lo que voy a hacer es... me estoy quedando sin oxígeno. Vale, ya tengo cobre que necesito para la batería. Y necesito también la tabla de coral, que tengo que ver cuál es exactamente la que tengo que coger. Ah, esto es la tabla de coral. Es un coral de estos que rompes. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Perfecto, pues dentro de nada yo me puedo hacer la... la herramienta esta para construirme bases. Oh, yeah. Es esto de aquí. Lo rompes. Oh, yeah, ahí te da. Bueno, creo que ya llevo el inventario lleno. Bueno, no sé, pero bueno, ya he cogido de esto de sobra. Así que... uf, y también tengo que hacerme esto de oxígeno. La verdad es que se nota un montón. Cuando llevas más bombonas de oxígeno y puedes aguantar mucho más. Plata, oh yeah, vale, ya me puedo hacer la herramienta. Vale, me puedo. Hijo de puta. Ya me voy a poder, vale, ya he cogido una. Voy a poder hacerme ya, a ver dónde es. Allá. Voy a poderme ya la herramienta para construir bases, así que. Oh yeah, y titanio tengo. Bueno, no tengo demasiado, pero algo tengo. Y titanio, vale. Wow, y no sé si es cosa mía, pero gráficamente han cambiado un montón, fijaos. Ciertos detalles de la iluminación y de... ¿dónde está? Y de partes del mapa, se nota que sí que lo han cambiado. Va mejorando, mejorando. A ver, ya me puedo hacer el chip. Dime que sí. O sea, chip de ordenador. ¡Perfecto!
Ay, oh, ya no puedo hacer la herramienta. Dime que sí. Herramientas. Constructor de hábitats. Oh, yeah. Tararán. Tengo materiales. A ver un momento. Hostia, ahí se me queda. Se me queda por abajo. Ah, creo que porque tengo que hacer primero una plataforma. Tengo que hacer primero un cimiento. A ver. Ahí. ¿Titanio? ¿Tengo de sobra para esto? Sí. Oh, ya, pues mira, empezamos rapidito, ¿eh? Rapidito, rapidito. Sala multiusos, me falta uno de titanio. Con uno de titanio me hago más de eso. Así que vamos a buscar trozos de estos de chatarra que hay por aquí, por el fondo marino. Sala multiusos. Oh, yeah. Ay. No sé si hacía falta el foundation. Igual lo podía haber colocado más o menos en algún sitio que viera que no se me quedaba bajo tierra. Ah, tengo que hacer una escotilla. Escotilla. A ver si tengo la escotilla. Escotilla. Oh, sí que tengo una escotilla. Y que se entre por aquí. Y vamos a estrenarlo ya, ahora que viene un cocodrilo de estos. ¡Oh, yeah! Ya tenemos base. Obviamente esto lo ampliaré, pondré estanterías para guardar objetos, tengo que ponerle... Ah, tengo que ponerle las placas solares para que tenga electricidad. Y el fabricator aquí. A ver, ¿puedo hacer una ventana? Ventana, ventana, ventana... Vidrio, sí. A ver, para la parte de aquí, que es donde está... O aquí. Aquí, que tenemos vista a todo esto de aquí. ¡Oh, yeah! Ya me habéis dicho, y ya lo sé, cuanta más ventanas les pones... Ah, vale. La aurora de allá va a reventar dentro de poco. Ya tengo el escáner. A ver, voy a escanear el gasópodo. Este gasópodo se llama. Vale, eso es que tira... Ha tirado bolas de esas, y creo que las bolas esas... me intoxican. Vale, ya, pero bueno, ya lo he escaneado. Madre mía, las bolas, se tira pedos. Quita, quita, quita. Vamos a ver qué necesitamos para hacernos una bombona, porque así tal cual vamos ahora, vamos... Que no aguantamos nada. Equipamiento. Tanque de oxígeno, necesito vidrio. Vidrio ahora mismo no puedo hacer, pero por aquí tengo cuarzo, así que vamos a coger cuarzo y vamos a hacer un tanque de estos de oxígeno, que si no, no aguantamos nada. Oh yeah, ya tenemos un tanque de oxígeno. La idea sería hacerme como la otra vez que llevaba dos o tres tanques de oxígeno llevaba. No me acuerdo. Vamos a ver cuánto. Lo que pasa es que ocupa bastante. Pero mira, ahora tengo un montón de titanio. Voy a transformar el titanio. Y si eso me amplío algo de la base. Ah, no, para hacerme. Tengo que hacerme estanterías en la base, eso sí. Y las placas solares, ahora miraré a ver cómo se hacen. Ya está, ya estoy por aquí. Creo que los blueprints, creo. Creo que no salen hasta que no explote lo del núcleo de la nave, que tiene que explotar dentro de un rato. ¡Ey, pez Garry! ¡Ven acá, ven acá! Ahí está. Ahí está. Creo que hasta que no explote eso, no salen los blueprints, porque creo que son trozos como de la nave que salen, y entonces los aprendes para hacer tú otro tipo de cosas. No lo tengo muy claro tampoco, ¿eh? Igual estáis pensando, ¿pero qué dices, gilipollas? A ver, taquilla de pared, necesito... ¡Ah, mierda, cuarzo! He transformado el cuarzo en... en vidrio, pero bueno, voy a coger un poquito de cuarzo y así me hago ya unas estanterías para ir guardando materiales y no tener que ir siempre por aquí con todo encima. Voy a poner aquí las estanterías. Ahí. Y vamos a ir dejando trastos aquí ahora. Hay cosas que no vamos a utilizar, como por ejemplo las semillas de enredadera. A ver. Así. Y vamos a ir dejando aquí los depósitos de sal, el titanio. Hostia, voy a un montón de titanio. ¡Oro! ¡Oro! Local radiation readings exhibit characteristics 85%. Cuando llega al 100% explotará y creo que ya es cuando salen las... ¡Vaya, que estoy hablando! Cuando... ¡Oh, yeah! Vale. ¿Lo pongo al lado de esto? Sí. Que esté cerquita de los materiales. Ah, luego ese también me pondré aquí un... otra estantería. Y no sé si en este mismo o hacerme otra habitación para ponerme los huertecitos o eso que se hace. Porque aquí de momento no lo puedo hacer, ¿no? Acuario. Vamos a coger materiales mientras. Aunque sea de noche y peligroso. Menos mal que aquí este planeta todo es fluorescente. Parece una discoteca de estas. Hay una rave. ¡Ah! Una rave.
Voy a ir con un pececito estos en la mano, porque si no el tío... Creo que come el pez mirón. Mirón, que en inglés es piper, este de aquí. Lo he cogido. A ver, tú ven acá, ven acá. Pero es que el cabrón corre más que yo. Ahí estás. ¿Eh? ¿Un trozo de titanio hundiéndose? ¿Ahora? ¡Eh! Se lo lleva. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Que me revienta! ¡Me revienta! ¡Me ha dejado el 22%! Normal, si es que estoy gilipollas. ¿Quién se le ocurre quitarle un trozo de titanio de la boca de un cocodrilo? Uf, esto no tiene electricidad, o sea que con esto no puedo hacer nada. Pero vamos a guardar aquí... Que he cogido... Peces, no, los peces ahora los haré. Los hongos, la tabla de coral por si acaso. Y el titanio ahora lo transformaré para tener más titanio. Pues una cosa que he notado, ya hablando de la actualización, es que antes sí que muchas veces cuando te acercabas a una nueva zona te pegaba un parón el juego y luego ya volvía, ¿no? Como que estaba cargando todo lo de la zona. Ahora ya no pega tanto parón. Lo carga más poco a poco. Notas como van apareciendo cosas. No, ven aquí, ven aquí. Vale. Notas como van apareciendo cosas, pero ya no es como antes que te pegaba ahí un parón de repente que se te quedaba ahí un medio segundo congelado el ordenador. Ahí estás. Oh, va a explotar el reactor, por fin. Por fin. Esto la otra vez no lo vi. En la otra partida, cuando explotó eso, yo estaba dentro de la Aurora, acojonadísimo, y no vi nada. Vale, entonces ahora se supone que sí que habrán caído por aquí lo de los fragmentos. Se supone. Oh, sí, mira, 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 de hecho, aquí ya está el primero. Oh, yeah. Estas cajitas. A ver, ¿esto de qué es? Del Simoth. Oh, bueno. Vamos a ir aprendiendo el Simoth. Esto me dará... A ver qué me da. 33. Vale, necesito 3 piezas más de Simoth para aprender a hacer el Simoth, que es el submarino este pequeñito que hay. Ah, por cierto, tengo que hacerme las aletas, que creo que es para nadar un poquito más rápido. Ahora miraré... Las aletas creo que se hacían con goma, ¿no? Goma de silicio, creo que era. ¿Qué? La verdad es que juegos así tipo supervivencia. Hostia, aquí hay un montón de cuarzo. Hay de todo, ¿no? Tienes desde pues típicos post-apocalípticos tipo H1Z1 con zombies, o el Rust, que es sin zombies pero con otros jugadores, en otros planetas, como el Grab, que está muy bien, por cierto, que lo descubrí el otro día y es un juegazo. También tienes el Space Engineers, ¿no? Pues más espacial, de exploración y todo eso. Pero así en plan de bajo el agua, no, la verdad es que no hay demasiados. Además, estos, como este de los primeros, se han cogido el mejor nombre, ¿no? Subnautica. Se han cogido ya... Joder, qué ojazos, cómo me miras. Vale, pues para las gomas... Las gomas, digo yo. Para hacerme las aletas necesito goma de silicio. Y la goma de silicio se saca de esto de aquí. Espero que no me venga ahora ningún bicho de estos cabrones. Lo voy a hacer aquí, a la de esta. Que ahora me falta el vidrio, que lo tengo aquí, eso sí. Oye, porque la verdad es que fijaos cómo tengo esto. Mira. Fijaos cómo tengo esto, o sea, lo tengo petadísimo. Goma de silicio me la guardo, porque voy a necesitar ahora hacerme la goma para las aletas. A ver, tengo que coger uno más de estos de aquí. A ver si no viene... No, no, mira, se está haciendo de noche. Menos mal que alumbran, son como lámparas. A ver, cocodrilo, cocodrilo, vete, 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 vete. Adiós. Mira, ahí abajo hay más cristal. ¡Eh! Y otro fragmento de blueprint. Vale, 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 vale. No viene ningún tiburón de estos cabrones. Simoth. ¡Oh, vale! Pues ya tendré 2 de 3 del Simoth. Si encuentro otro más de estos, ya me puedo hacer el submarino, este Yellow Submarine. Ah, ya tengo para hacerme las aletas. Que se... creo que se equipan automáticamente. Sí, se equipan automáticamente. Vale, pues entonces, en principio, con esto nado más rápido.
Un poco más rápido puede ser, la verdad es que ahora mismo tampoco te sabría decir la diferencia. Pero sí, un poquito más rápido sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Seamoth! ¡Oh, vale! Pues ya me puedo hacer el Seamoth. Para que para hacerme el Seamoth necesito hacerme el Vehicle Bay, creo que se llama, ¿no? La bahía de construcción de vehículos. Así que mejor, vamos a quedarnos aquí en nuestra casita a descansar y mirar por la ventana. Por cierto, tengo un montón de vidrio que me sobra. Podría hacerme alguna otra ventanita de estas de aquí. No demasiadas porque... A ver, tengo un montón de vidrio de este. Demasiadas porque eso debilita la estructura. Pero... A ver... Vamos a ver, ventana. La pongo aquí. Oh yeah. Sí, pues así ya tengo una vista. También lo puedo construir desde fuera. Oh yeah. Como aquí el espacio, me puedo hacer otra habitacioncita de estas y eso, puedo hacerme ahí un pasillito que comunique con otra habitación. Pero de momento... Hostia, las placas solares. Necesito encontrar ya el blueprint de las placas solares. ¿Pero qué dices? Hostia. Oh, cago en la... Técnica evasiva. Vale, así creo que no me da. Vale, sí. Vale, así no me da. Ya sé cómo evitarlos. Mira, más cuarzo. Y más cuarzo. Y no más fragmentos de blueprints, que es lo que yo estoy buscando. Mira, más cuarzo, joder. No, voy a aprovechar porque luego muchas veces te hace falta algún material y no lo tienes. Tiene más cuarzo aquí. Lo que sí voy a hacerme es otra bombona de oxígeno. Otra bombona de butano. No, 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 ese es el que se explota. Ay, hijo de puta. Qué cabrón. Ha venido el caimán y se lo lleva. Dámelo. Mira, mira, aquí hay otro, aquí hay otro. Qué cabrón. Ese es el guardián del titanio. ¡Cabrón! Espérate que aún me ahogaré. Yo por gilipollas, ¿dónde está el titanio? Había por aquí titanio. Hijo de puta. Qué cabrón, el vigilante del titanio, maldito. Welcome aboard, Captain. ¿Eh? ¿He muerto? Bueno, ahí abajo tengo otro fragmento de blueprint. Me ha parecido ver. Sí. Bioreactor. No sé qué es el bioreactor, pero suena muy bien. ¡Toma ya! ¡Un pez! ¡Se ha metido dentro! ¡Ven aquí! ¡Se ha metido dentro! ¿Por dónde? Pues lo que nos vamos a hacer es... vamos a ampliarnos esto de aquí. A ver, sala multiusos. ¿Puedo hacer una al lado o no? Vale, tengo que... ¡Ah, sí, 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 sí! Pero, ¿hacia allí o hacia el otro lado? A ver, ¿me la puedo hacer hacia aquí? Ah, a través del cristal, me quitaría un cristal. Ah, vale, es que justo he puesto las ventanas en las zonas donde se construyen los... ¡Oh! ¡19%! Hostia, que me mata, que me mata, que me mata. No. Entra. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Dónde está? ¿No puedo hacer torretas aquí para ametrallarlo? Me he hecho aquí las ventanas justo en la zona donde es para comunicar con otras habitaciones que te hagas. Desde aquí no lo puedo hacer así. Oh, sí. Pues a ver, vete para allá. Y necesito, era titanio. Titanio sobre todo, creo que era, ¿no? Joder, con los botoncitos, siempre me equivoco. Ah, mira, desde aquí sí que lo puedo hacer. Y aquí está. Ampliando la base. Pues aquí será donde me ponga el huertecito. Aquí de momento tengo esta zona para... No sé, para estanterías o alguna cosilla que me ponga el acuario. Igual si me sobra materiales me lo haré más adelante. Por cierto, ya que tengo vidrio de sobra, voy a ponerme aquí también unas cuantas ventanitas. Acojonantemente lleno de vidrio. Así que voy a cogerme unos cuantos de estos. Espero que no venga ahora el bicho. Mira, si es que está aquí al lado de casa. Me ha matado.
Me ha matado, pero cuando te matan no pierdes nada. No he perdido nada de los materiales. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Por qué? Mira, eso es con el soldador. ¿Por qué se ha roto? ¿Ha sido un cocodrilo? Es lo único que he roto. Porque no es por nada de la estabilidad de esto de aquí, ¿no? Ha sido que le habré pegado sin querer o el cocodrilo este que me ha atacado antes. Maldito bastard. A ver, ¿qué necesito para el soldador? Magnesio y polvo de crash. Magnesio puedo conseguir. De hecho, tengo guardado allí. Y polvo de crash, mierda. Eso es lo que se consigue matando al bicho ese, pero que siempre me mata. El bicho que te explota en la cara. Bueno, voy a intentar... Voy a ver si me encuentro alguno de estos y lo mato. No sé si de un cuchillazo lo mataré. Necesitaré darle dos cuchillazos. Una forma fácil de matar al bicho ese. Me cago en su puta madre. Sería con la pistola esta que paraliza. Que no tengo, por cierto. Pero no sé, es que a este creo que no le he dado. Voy a ver si consigo darle alguno. Ese ya ha salido de ahí. Esto no lo puedo farmear. Ah, sí, polvo de crash. Pero bueno, ya tengo polvo de crash, ya puedo hacerme el soldador. Ya, no, es que hay un cocodrilo ahí siempre campeando fuera de mi casa. ¡Mamón! Vale, pero ya tengo el magnesio, ya tengo todos los materiales necesarios para hacerme el soldador. Y ahora repararé el trocito ese que tengo ahí jodido. Así que, mira, ya, por lo menos se ha ido el camper, se ha ido ya de la zona. Y vamos para allá. Entra. Aquí está. Voy a hacer vidrio, voy a hacer unas ventanitas de ahí y ahora saldré a ver si encuentro algún blueprint. Míralo, siempre ahí. Es que me he hecho la base demasiado cerca de esa zona de ahí. Pero bueno, es igual, tampoco pasa nada. Sobreviviré. Menos 2 el total de resistencia del casco, 4,5 tengo. Míralo. ¿Qué haces aquí? Me he hecho aquí esta ventana solo para vigilarte. Pues nada, vamos a la búsqueda de blueprints. Voy a ir por esta zona de aquí, que por aquí nunca me he alejado demasiado. ¿Qué es esto de aquí? Esto no lo había visto yo hasta ahora. Es un huevo de algo, es un huevo. Huevo de criatura. Míralo. No sé de qué criatura. Lo que no sé es si, cómo hacer que luego criarlos y todo eso. Wow, eso se va muy para abajo. ¿Me estoy yendo hacia la nave? No. La nave está ahí a la izquierda. Voy a respirar y voy a ir ahora para abajo. De paso a coger el titanio. ¡Eh! ¡Una caja! Respiro y cojo la caja. No sé si será porque para el huerto y todo eso, supongo que será a base de blueprints, ¿no? Porque ahora mismo creo que no tengo opción para craftearlo. Vamos a ver qué es esto. Solar. ¡Oh! ¡El panel solar! ¡Oh, yeah! A ver cuántos necesito. Oh, uno más. Tengo el 50%. Necesito uno más para el panel solar. Pues bueno, a buscar más cajitas. Simus ya lo tengo. Parece que cuando ya lo tienes, lo que te hacen es que te dan titanio. Dos de titanio. He puesto a saber qué es esto de aquí. Más titanio. ¡Eh! ¡Hay una caja! Oh, oh, oh. Dime que sale el panel solar y así me puedo poner paneles solares. Hostia, ¿ese bicho ataca? Se ha metido. Se mete por dentro de la tierra. Espero que no ataque. Simoth upgrade. Oh, es para poner la consola de... Oh. ¡Ah! ¡Sí que ataca! 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 Adiós, me mata, me mata, me mata. Oh, no, me ha dejado el 4%. ¡Eh, ahí hay otra caja! Madre mía, pero... Uf, ahora lo intentaré. Pero me van a reventar. Al 4%, o sea, ¿radiación detectada? Mierda, ¿hacia dónde estoy yendo? Vale, he muerto por la radiación. Igual antes cuando he muerto ha sido por la radiación también. Pues nada. Por lo menos que el viaje sea para conseguir titanio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ha sonado? Ha sonado muerte y destrucción.
¿Qué es eso? Hostia, ¿qué es aquí? Es como una especie de geyser o volcán. Sí, hostia. Que tira cosas. Tira cosas. Cosas rojas. Bioreactor. Esto ya he encontrado antes, no sé cuántos me harán falta. Vale, bioreactor desbloqueado. Bioreactor, convierte materia vegetal en energía. 40 de energía por minuto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con eso? Bueno, mira, con titanio y lubricante que tengo, lo construyo. Voy a construirlo. Vale, necesitaba lubricante y titanio. Sí, se pone en el techo. ¿Esto qué es? ¿Que me da energía? ¿A partir de le tengo que meter yo algo? Abono de enredadera. Deshace enredaderas con el tiempo para energía reutilizable. ¡Ah! Tengo que coger enredaderas. Pues mira, voy a coger enredaderas de esas de ahí. Las algas estas altas. Creo que es eso. Carga 0 de 100. Muestra de enredadera 3. Ah, tengo 2. Y luego... ¡Ay! Muestra de hongos. Tengo que meter enredadera y hongos. Muestra de hongos. Pero esto es hongo ácido. No sé si es el mismo hongo. Mira, otra cajita aquí escondida ahí en la enredadera. Creep Vine. Ah, sí, no, esto es Sea Glide. Sea Glide es para... es el planeador. Planeador del mar. Vale, hay una cosa que me falta para el... ¡Joder! Ya está el camper. Hay una cosa que me falta para el generador este de aquí de descomposición de materia vegetal, que es la muestra de hongo. Que no sé qué hongo es, porque no sé, ese hongo de ahí es el hongo ácido, pero ese no es. Y yo estaba buscando por ahí y no lo encontré. Así que... nada, me hace el cuchillo, que ya se me ha roto. Voy a necesitar... se me hace enredadera para hacerme eso y 2 de titanio. Todo esto lo voy a tirar ahora porque es mierda. Necesito una enredadera. Pero es que los caimanes estos, o sea, no os imagináis. Siempre que salgo de casa, ya está. Siempre que salgo de casa, hay uno esperando a mí nada más salir y me muerde. O sea, me acaba de morder otra vez y... mierda, 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 mierda. No me mates, no me mates. No. Y he perdido lo que llevaba. He perdido... ah, lo último sí. Mierda. Necesito otra semilla de enredadera. ¡Oh, bien! ¡Joder! No me mates, ya está ahí. Mira, me muerde y se va. Nunca me acuerdo de venir con peces en la mano, porque si le das un pez, se lo come y se va y te deja en paz. Así que, bueno, para las próximas veces ya lo sé, cada vez que tenga que ir a esa zona. Pues bueno, voy a hacerme la goma de silicio para hacerme el cuchillo. A ver, pa, pa, para, pa. Goma de silicio. Pues nada, me hago el cuchillo. No, en herramientas, cuchillo. Vale, ya tengo cuchillo. Tendré que ver cuál es. Hay un cuchillo mejor que este, creo. Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí, porque ahora lo que me queda es básicamente encontrar, buscar cajas para los blueprints y ver qué es, cuál es el hongo que necesito para que eso de ahí me dé energía. Necesito un hongo que no sé cuál es. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh yeah!